El próximo fin de semana se llevará a cabo la primera Feria Nacional del Rambután, organizada por la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, que tiene sus instalaciones en Pueblo Nuevo de Cajón, en Pérez Celedón. En este caso, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se encuentra apoyándolos en el proceso, así lo indicó el director regional de la institución, Roger Montero. El funcionario dijo que esta agrupación tiene retos importantes. Aparte de la siembra y venta de la fruta como tal, también tienen productos con valor agregado como jugos, mermeladas, néctares, arilos deshidratados, semillas tipo pistacho, arilo y semilla tipo dátil, harina de la cáscara como antioxidante. Por esa razón consideran como exitoso lo que están logrando. Y es un gusto porque desde el Ministerio de Agricultura, en coordinación con las instituciones del sector y varias instituciones presentes en la región, hemos venido acompañando esta iniciativa, una iniciativa que surge ya hace varios años, el introducir una actividad, una nueva actividad productiva a una región es todo un reto. En el caso del rambután, que todos conocemos bajo el nombre de mamón chino, ha sido todo un reto introducir una variedad mejorada. Asimismo, indicó que este tipo de ejemplo lo tienen que seguir otras agrupaciones de la zona sur del país. En esa parte ha sido todo un proceso de capacitarnos todos, de aprender todos, pero una vez que tenemos las fincas en producción, vienen todos los demás retos, los retos del mercado, que son fundamentales, para los cuales la organización es fundamental, y en este sentido Asofrobrunca ha sido una experiencia exitosa en la región, una experiencia exitosa de organización. Con algunos recursos que desde las instituciones les hemos ofrecido, han sido capaces de avanzar en los procesos de acopio de producto, de comercialización y llegando inclusive hoy día a tener la experiencia de la exportación directa de su producto. Montero dijo que la asociación está apostando a crecer y lo están logrando de muchas formas. De apostarle, de creer en que el desarrollo desde la agricultura es posible, y lo que se ha venido haciendo a través de Asofrobrunca, con sede en Pueblo Nuevo de Cajón, es una de esas experiencias que nos dicen que gracias a esa unión de esfuerzos de los productores y sus familias con las instituciones, podemos llevar adelante ese tipo de actividades que representan al fin y al cabo solamente bienestar y desarrollo para las familias involucradas. Y en ese sentido, como instituciones, entonces nos podemos sentir muy satisfechos de que estamos ante ese reto que todavía no ha acabado. En el MAC afirman que Asofrobrunca es una organización de la cual se puede aprender mucho.